La heladería de la familia al-Baghdas en Damasco, Siria, FC. Desde que el abuelo de Wissam lo popularizara, allá por el año 1895, es uno de los placeres más populares de los damascenos. Se trata del helado tradicional, buza, de crema cubierto de pistachos, cuya receta original reivindica como patrimonio propio la familia al-Baghdas. Su establecimiento, en el céntrico zoco de Al-Hamidiyya, en Damasco, lucha por sobrevivir a los reveses de la guerra siria, que se prolonga ya por más de 7 años. Un conflicto en el que el presidente sirio, Bashar Assad, controla ya gran parte de un país destruido y cuya última ofensiva se centra en la franja norte del país, donde la semana pasada bombardeó la provincia de Idlib. Fue mi abuelo el primero que lo elaboró. Todo comenzó de una forma muy rudimentaria, a partir de los bloques de hielo que se guardaban en las cuevas del Monte Casio, el promontorio sobre cuya falda se desparrama Damasco, relata Wissam, la tercera generación del negocio, entre las mesas abarrotadas de clientes de la heladería al-Baghdas. Es primera hora de la tarde y los camareros cruzan sin descanso el local, lo único que ha cambiado es la tecnología. Antes se empleaba sal para conservar el hielo y hoy contamos con cámaras frigoríficas. En lo demás mantenemos la tradición, explica el joven, se golpea el helado para que sea más consistente y para vaciarlo de aire. La técnica es completamente diferente a la del helado italiano, detalla Wissam. Pertrechado de un mazo de madera, Nur, uno de los veinteañeros que trabaja en este afamado negocio damasceno, sigue la receta heredada del abuelo. Es el tradicional helado árabe, elaborado con leche de vaca, salep, harina, pistacho y agua de rosas. En Al-Hamidiyya había otras dos tiendas que lo preparaban, una cerró por la guerra y otra sigue abierta pero no ofrecen el mismo sabor. Es una imitación, comenta Wissam. La guerra siria ha provocado la muerte de unas 400.000 personas, según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSDH, más de 5,6 millones han huido fuera del país y otros 6,6 son desplazados. A pesar de las dificultades, la heladería de la familia al-Baghdas intenta mantener la histórica receta, el secreto está en la propia elaboración. Se hace en un recipiente de cobre que le da su sabor característico. Lo más importante es mezclarlo con esmero para que la masa sea compacta, subraya el heredero de la empresa familiar. Una vez molido a palos y lograda la textura buscada, el helado queda enrollado en láminas con el pistacho adherido a ellas. Es entonces cuando está listo para ser cortado y distribuido. El local está presidido por dos retratos del mandatario sirio, Bashar Assad, luciendo corbata y traje y uniforme castrense respectivamente. Ahmed y su familia, desplazados de Deraa, una ciudad controlada hasta hace unas semanas por la oposición y que era conocida como la cuna de la revolución. Acudimos aquí para cambiar de aires. Tomarse un buza es disfrutar de un momento de deshago, confiesa el hombre, hemos venido aquí desde que éramos pequeños. Tenemos muchos recuerdos asociados a este helado, que sigue manteniendo el sabor de siempre, desgrana bajo la mirada de su esposa. En realidad, hace 20 años era más rico, me traía mi padre y tenía un sabor más intenso, puntualiza la cónyuge. La heladería, encajada en la principal y blindada avenida abovedada de Al-Hamidiyya, abre sus puertas a las 8 de la mañana y las cierra pasada la medianoche.
40 empleados mantienen viva una tradición que el conflicto armado que ha desfigurado el país durante los 7 años de contienda no ha conseguido extinguir. La situación nos afecta mucho. Es especialmente duro localizar las materias primas, admite Wissam. En mitad de la contienda perdieron la granja de vacas que suministraba la leche, ubicada en los alrededores de Duma, la ciudad de Guta Oriental que fue recuperada el pasado abril por las fuerzas de Assad tras años en manos rebeldes. Desde 2013 no hubo manera de acceder a ella, la alternativa fue traerla desde Quneitra, en el suroeste de Siria, aunque encareciera el producto final, evoca el empresario. Lo mismo agrega sucedió con la harina y con los pistachos que tradicionalmente procedían de Alepo. Y, a pesar de los muchos obstáculos, Al-Baghdad resistió los envites, el cierre nunca estuvo sobre la mesa, trabajamos día y noche para solucionar los imprevistos. Nuestro objetivo fue siempre conservar este helado que es ya un patrimonio de Damasco, subraya el nieto del precursor del negocio tradicional. De las generosas raciones y poder de seducción de este trasunto árabe del Dondurma turco dejan constancia las viejas guías de viaje, que recomiendan con fervor este clásico del centro de una ciudad hoy huérfanas de turistas. Está riquísimo, lo he probado en otros lugares de Damasco y no sabe igual. Yo creo que tienen algo característico que nunca dicen, aventura Yenei Díaz, una cubana afincada en Siria desde hace 2 décadas. Al-Baghdad presume de no haber abrazado el modelo de las franquicias, este es nuestro único local. Hay otros que copiaron nuestra marca y se establecieron en Jordania o Dubái, pero estamos indefensos ante estas prácticas, despotrica Wissam, decidido a guardar las esencias y confiado en que vendrán tiempos mejores. Introduciré algún cambio, quizás renueve las máquinas, pero mi desafío será conservarlo tal cual es hoy. Quiero mantener el esplendor de la tradición, el espíritu de este negocio, explica con la esperanza de un futuro mejor para su heladería y para la ciudad siria de Damasco. Francisco Carrión Fuente, El Mundo.